Víctor Gómez, soy fotógrafo y blogger de viajes y desde hace unos meses pues soy embajador de Cantabria para Mi Nube. Nos encontramos en el embalse del Ebro, al sur de Cantabria. Esta es una zona de alto valor ornitológico, ya que se pueden observar un montón de aves, sobre todo en invierno. Yo creo que aunque conozcas Cantabria, la zona de la costa o otros valles, la zona del sur de Cantabria pues es bastante diferente, complementa mucho los otros lugares de Cantabria. La zona naturaleza pues es alta montaña, puedes ir a antiguos glaciares, entonces puedes descubrir sitios únicos que solo se puede encontrar en el sur de Cantabria. Hemos venido hasta la estación de Alto Campoo para conocer los glaciares campurrianos, el lugar de origen del río Ebro y del embalse. Y vamos a probar sus aguas en el nacimiento. Tiene un patrimonio histórico, unas iglesias, unas ermitas, que realmente son muy únicas, son únicas, son diferentes, ¿no? Se puede decir que son la bomba. Nos hemos acercado hasta el castillo de Argüeso, el único castillo de interior que existe en Cantabria. Pertenecía a la importante familia de la Vega Mendoza y es de estilo gótico militar. En su interior, que está totalmente restaurado, podemos encontrar exposiciones temporales de arte. Dentro de Cantabria hay muchísimas zonas diferentes y la verdad es que el sur de Cantabria es tan especial y tan atractiva por ella misma que hay que conocerla para poder decir que conoces toda Cantabria y que realmente has vivido esta tierra infinita.